Y sinceramente agradecer al director del Centre la invitación a estas jornadas, cuya participación me honra, pero que también me habría gustado, sin duda, haber estado en todas las sesiones, porque creo que los contenidos son realmente interesantísimos y los ponentes de primera línea. Claro, se me propone hablar en 25 minutos sobre el balance del Consejo General del Poder Judicial y además de las posibilidades de descentralización o desconcentración, que me parece que el aguijón semántico adquiere una enorme importancia, y casi ya renuncio al compromiso. Creo que no podría hacerlo en modo alguno, pero intentaré, por tanto, algunos simples apuntes, con la esperanza de que posteriormente en el debate al hilo de las preguntas, saben ustedes que siempre funciona, es muy recurrente la pregunta que permite la microponencia, o sea, que vuelves a responder lo que te has olvidado o lo que no has podido desarrollar en la ponencia previa. En cuanto al balance y funcionamiento del Consejo, por sí mismo creo que justificaría una jornada y, por qué no, pues todo un curso o una semana dedicado al balance. Como toda institución y como todo órgano constitucional, pues con evidentes claros oscuros, y naturalmente creo que sí que cabría partir de una inestabilidad modélica que ha marcado su origen, ha marcado su desarrollo y creo que todavía marca su presente. No obstante, el mal de muchos dicen que es consuelo de tontos, pero en ocasiones la mirada comparada a veces sirve pues para consolarse, y también es cierto que nuestros modelos de referencia han tardado mucho en consolidarse. También el Consejo Superior de Magistratura, casi durante 30 años de paralización prácticamente, de lotización gravísimo de su funcionamiento, y bueno, pues tardó, bien entrados los 70 o casi ya en los 80, entró en una senda de funcionamiento más aceptable, más... también, desde luego, el Conseil Supérieur francés, creo que también en el balance ha sufrido también desde la profunda intromisión del Poder Ejecutivo en su propio funcionamiento y en su propia concepción, y yo creo que hasta la reforma constitucional del 2010 el Consejo francés no ha tenido un avance que le permita de alguna manera situarse a la vanguardia de la protección de la independencia judicial, para lo cual fueron creados en las neoconstituciones después de la Segunda Guerra Mundial los consejos generales del poder, los consejos de justicia. El nuestro, no obstante, creo que seguimos viviendo la crisis o la reforma del 85, es decir, creo que sigue siendo una herida o una tensión no resuelta o no bien resuelta sobre el problema de la elección corporativa de los 12 miembros que la Constitución reclama que sean escogidos entre jueces y magistrados. Recuerden que la ley, y yo creo que la sentencia constitucional, la 108/2006, perdón, 1986, es una sentencia interesante desde el punto de vista de la técnica constitucional, porque es una sentencia que parte de un estándar de ultradeferencia al legislador democrático, y precisamente la posibilidad interpretativa de que entre no se tradujera en que el cuerpo de escogidos y de electores y de electos fuera el mismo, permitió la constitucionalidad. Pero es cierto que la sentencia 108/86 estableció un programa de condiciones constitucionales de funcionamiento de la institución, algunas de las cuales no se han cumplido. Ciertamente, los reflejos de las mayorías parlamentarias han permitido identificar fórmulas y prácticas y desarrollos de los diferentes consejos interesantes. Creo que cabe marcar los diferentes consejos y podemos utilizar metodológicamente como guía de análisis el reflejo de las mayorías parlamentarias. Y creo, y esto es una cuestión personal que apunto bajo, evidentemente, siempre con la cláusula de respeto, pero creo que ha habido también crisis de presidencias. Yo creo que hay dos presidencias particularmente poco afortunadas, que es la presidencia del presidente Hernando y del presidente Díbar, que creo que no le dieron al Consejo el empuje y, sobre todo, el liderazgo que merecía una institución, un órgano constitucional tan delicado como este. Creo que soy de los que creo que las instituciones, además de lo que conocen los anglosajones, la path dependence, ¿no? Las instituciones parece que arrastran sus propios vicios, pero yo
que intento ser optimista, creo que muchas instituciones pueden mejorar en función de las personas que las integran. Y pienso que el Consejo ha tenido mala suerte desde el punto de vista de sus liderazgos y, en concreto, y quiero situarlo, insisto, en el plano al menos simbólico y funcional en estas dos presidencias. Creo, y no hago con esto ningún alabanza innecesaria, pero creo que, sin perjuicio del giro presidencialista que se podrá discutir sobre él, creo que la nueva presidencia es una presidencia distinta, evidentemente, y creo que tiene muchas mayores capacidades de liderazgo y, sobre todo, de capacidad de representar lo que el órgano constitucional, el Gobierno de los jueces, debe representar. Además, la reforma del 2012, desde luego, con ese profundo cambio, el liderazgo presidencial desde el punto de vista orgánico, la concentración de la Comisión Permanente, son todavía problemas que están sobre la mesa del modelo. Creo que es interesante también la reconstrucción que el legislador del 2012 hace sobre de la capacidad reglamentaria del Consejo. Me parece que es un tema muy interesante, es decir, el Consejo debe, por tanto, tener una capacidad reglamentaria taxativamente limitada a los asuntos ad intra y, por tanto, esa limitación a la reglamentación ad extra, que me parece un modelo de gestión político-constitucional aceptable. Siguen siendo puntos débiles, y voy rapidísimo, perdona Miguel Ángel por la precipitación, pero sigue identificándose puntos débiles naturalmente. Uno, sin duda, la difícil coexistencia de los agentes que concurren en la llamada administración de justicia, la administración de la administración de la administración de la administración de justicia, y al final hay muchos agentes y entre unos y otros los problemas de deslinde son problemas graves y generalmente los problemas de deslinde generan problemas de disfunción. Y eso creo que en todos los el Consejo no tiene presupuesto, o sea, no tiene capacidad presupuestaria, sí de administración de su propio presupuesto, pero no de determinación de su presupuesto, problemas de organización de la administración de justicia, de diseño de la propia estructura judicial, del control sobre los instrumentos coadyuvantes, etcétera, etcétera. Evidentemente, punto débil es los nombramientos de los altos cargos judiciales. Sobre esta cuestión, que además he intentado dedicarle algún texto escrito y alguna reflexión, creo que estamos hoy mejor de dónde veníamos. Yo quiero marcar como hito el año 2006, que es la primera vez que el Tribunal Supremo revoca un nombramiento judicial por falta de motivación y por desviación de poder. Recuerden que es la sentencia de 29 de febrero del 2006 en el caso Gómez Bermúdez en la Sala Penal de la Audiencia Nacional. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente hasta el año 2006 la práctica del Consejo de Nombramientos es una práctica oscura, no motivada y no controlable. Y, por tanto, hay una tradición de no transparencia. Creo que hay una evolución en positivo. No significa, naturalmente, que se hayan superado todos los problemas que concurren en el modelo. Problemas delicadísimos y problemas de no fácil solución. Porque en ocasiones no basta, tal vez, la confianza algo ingenua o futsi en los criterios de idoneidad ex ante. El tema de la discrecionalidad administrativa y el tema de la discrecionalidad decisional forma parte del intersticio del ejercicio del poder también en la sociedad democrática y eso obliga a establecer mecanismos interesantes de cuándo la discrecionalidad forma parte del propio sistema y debe, por tanto, admitirse como consustancial, como ADN propio de lo que son decisiones que responden a políticas públicas y también a política. Y, por tanto, creo que ese es un tema muy interesante. Creo que la evolución es buena porque hay mayor motivación y porque hay mayor transparencia, pero no significa, naturalmente, que la situación de los nombramientos, creo que es un punto claramente de un talón de Aquiles del sistema, todavía no se ha llegado a una situación de idoneidad. Aquí me gustaría poner sobre la mesa, además, curiosamente, un problema de desconfianza de los gobernados. Cuando si nosotros hiciéramos un análisis en frío y sereno del conjunto de los nombramientos habidos, muy probablemente llegaríamos a converger en que un porcentaje de los nombramientos son nombramientos correctos, es decir, han respondido de manera indiscutible a estándares de mérito y capacidad. Por tanto, es muy curioso cómo la imagen decisional que transmite el Consejo de arbitrariedad no corresponde en puridad
a la praxis real del Consejo a la hora de nombrar, pero ese elemento, a mi entender, ese elemento diferencial, creo que todavía, evidentemente, sigue siendo un problema abierto. Sigue siendo un problema abierto al que se suma otro agente muy curioso, que es el Tribunal Supremo, en el que nos obliga también a repensar el papel del Tribunal Supremo en la configuración de la política judicial, en la política de gobierno y en la política de nombramientos. Sobre esto es interesante, hay una sentencia de gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creo que es una sentencia de enorme relevancia, que es Tsanova-Gecheva contra Bulgaria, una sentencia de 1 de febrero del 2016, en la que el Tribunal Europeo se enfrenta por primera vez a un problema fundamental, que es el problema de la calidad del control que debe exigirse a los actos del gobierno judicial por parte de los órganos jurisdiccionales en un tema precisamente de nombramiento jurisdiccional. Era la señora Tsanova-Gecheva, aspiraba a ser presidenta del Tribunal de Sofía, de la capital. No, perdónenme, pero desconozco si federal o no. Se plantea, y entonces aquí el tribunal establece un mecanismo muy interesante, un estándar, es decir, los tribunales supremos no pueden convertirse en órganos subrogados de ejercicio del gobierno judicial que las constituciones han confiado no en los tribunales de justicia, sino en los consejos judiciales. Cuestión diferente es qué nivel de control, y evidentemente es el nivel de la arbitrariedad, el de la desviación de poder, naturalmente que debe ser objeto de control, pero la discrecionalidad en un sentido estricto no debería ser objeto de control y por tanto no puede ampararse por la vía del artículo 6 y del artículo 8 del convenio, que eran los dos en brete. Puntos, y otro punto débil, evidentemente, la necesidad de medición de la carga de trabajo, tanto jurisdiccional como también administrativa, que soportan los jueces, que creo que sobre esto también es un elemento fundamental de moralidad del sistema. Es decir, el sistema no puede seguir resistiéndose o apoyándose en las espaldas corvadas de 4.900 jueces, que muchos de los cuales tienen una sobrecarga de trabajo evidente. Y creo que el Consejo, sin perjuicio, evidentemente, de la cogestión del problema con el Ministerio de Justicia, tiene necesariamente que ofrecer una medición racional, razonable, compartida, explicable y, en todo caso, realista. Y creo que ese es otro punto. Y como puntos fuertes, en estos momentos me parece muy importante la reforma en la externalización de la acción disciplinaria. Me parece que eso es algo que no se le ha dado la importancia que merece y creo que si el modelo se hubiera mantenido en los mismos términos de la ley del 2003, prácticamente del modelo originario del 85, en el sentido de que el Consejo actuaba como promotor de la acción y como órgano de decisión sancionatorio, creo que habríamos obtenido y habríamos seguramente de numerosas condenas en el Tribunal Europeo. Sobre esto, el Tribunal Europeo también se ha pronunciado sentencias muy interesantes, sobre todo Volkov, la sentencia 2013, Volkov contra Ucrania, sobre las exigencias de imparcialidad al órgano decisor de los regímenes disciplinarios, Ozpinar contra Turquía, otra sentencia interesantísima, el 19 de enero del 2011, y Nunes Carballo contra Portugal, que es una sentencia más enormemente poliédrica, pero que está pendiente, o sea, se ha resuelto por Cámara y se ha reenviado a Gran Sala. Creo que se ha mejorado en la transparencia del órgano de gobierno, la transparencia como órgano de poder, o sea, no tanto la transparencia en el ejercicio del poder, sino la transparencia del órgano y de las personas que lo integran. Hay rigor presupuestario y creo que eso en estos momentos es muy importante. Creo que también es notable y naturalmente decisiva la aportación del CENDOJ al desarrollo de la función jurisdiccional y creo que es un activo muy importante este Consejo, que lo singulariza respecto a buena parte de los consejos del resto de Europa. Y creo que también ha sido importante la flexibilización de los mecanismos de estructura y de organización mediante la posibilidad novedosa de nuevos planes de refuerzo, el juego de los GET y de los HAT, las comisiones de servicio, a una mayor flexibilización que nosotros en sala de gobierno creo que lo estamos viviendo con bastante agrado porque nos permite activar mecanismos muy potentes
y desde luego todas las consecuencias derivadas de la reforma del artículo 98 de la ley orgánica, que es la posibilidad de generar estructuras organizativas como ad hoc, traspaso de asuntos, ampliación de competencia jurisdiccional en algunos supuestos. Naturalmente también es de destacar el observatorio, el repositorio contra la corrupción, desde luego el foro de discapacidad, que me parece un tema enormemente importante, y la política de prevención de riesgos, aun cuando todavía hay algunos puntos oscuros. Intentando responder, si me permites, porque creo que ya estoy a punto de comerme... Perfecto. Además, miren, en cuanto a lo que sería la segunda parte de las cuestiones que tan amablemente nos han favorecido. El tema de la desconcentración, y decía al inicio de mi intervención, es importante la terminología. Creo que, sospecho siempre buena intención, que detrás de la propuesta hay un compromiso de los organizadores del seminario de hacer una apuesta real por la desconcentración versus la descentralización, entre otras cosas porque la desconcentración es una apuesta constitucionalmente posible frente a la descentralización, que comportaría costes constitucionales probablemente inasumibles. Lo primero, por tanto, es plantearnos la posibilidad del encaje constitucional en una metodología de análisis que, insisto, solo puede ser rapidísima y nada de pequeños pinceladas, el encaje constitucional. Sobre esta cuestión, casi, como suele ser costumbre del foro, me remitiría a los informes, ¿no?, de Miguel Ángel y de Manuel Gerpe. Creo que han sido los que en este país, al menos en la literatura científica que he podido analizar, los que con mejor tino han analizado la cuestión y, por tanto, asumo sustancialmente sus propuestas y sus análisis. Análisis que, naturalmente, parten de la sentencia del Estatut, de la sentencia 31/2010. Sentencia 31/2010, que, en todo caso, sí que me gustaría poner sobre la mesa para los que, como yo, y hago profesión absolutamente de fe constitucional, en que creo que nuestra Constitución del 78 sigue siendo un modelo posible para permitir un modelo de vida en común y de mayores libertades y derechos, y que por tanto tiene las posibles soluciones a los graves problemas, no obstante, que nos acechan, sí poner sobre la mesa una cuestión que me parece interesante como punto de reflexión. Es lo que Lauren Sayer, que defiende lo del infraconstitucionalismo, y a mí es una cuestión que me interesa bastante, que en resumen vendría a ser que la Constitución es mucho más amplia que el derecho constitucional aplicado judicialmente, y creo que ese es algo importante que se puede tomar en cuenta, que siempre hay la posibilidad de lo que los norteamericanos llamaron switch in time, la posibilidad de cambio de tiempo, de girar el tiempo, de reinterpretar los propios fundamentos constitucionales. Yo quiero creer en que las constituciones pluralistas tienen una tasa de ductilidad lo suficientemente importante, lo suficientemente amplia para poder dar respuesta en la gran mayoría, a la gran mayoría de los retos constitucionales a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas. Y la nuestra, desde luego, como sociedad democrática avanzada, no puede ser una excepción. No puede ser que un sistema constitucional avanzado fracase, porque creo que hay fundamentos para que no fracase. En todo caso, la sentencia de la 31/2010 creo que es un buen contrapunto al switch in time, es decir, la posibilidad de un giro en el tiempo, y que creo que precisamente en esta materia de la desconcentración del Poder Judicial, la sentencia en 31/2010 tiene realmente problemas de lectura, y seguramente dentro de los fundamentos 42 a 53 de la sentencia, desde luego, no pasarán al museo de las grandes decisiones constitucionales. Puede pasar al museo de las decisiones constitucionales importantes, pero no de las buenas decisiones constitucionales. Creo que, efectivamente, en el tratamiento de la desconcentración, la sentencia se muestra, de manera, a mi entender, innecesariamente indiferente desde el punto de vista de la metodología de análisis constitucional. Creo que se muestra confusa en cuanto incluso al alcance abrogativo
e interpretativo manipulativo de algunas de sus pronunciamientos, y además me parece que se presenta conceptualmente descuidada en algunos de sus apartados. Lo descuidado pues viene de la mano de expresiones que seguramente son descuidadas porque son innecesarias, o siendo necesarias, creo que se utilizan en un contexto francamente desafortunado. Por ejemplo, y lo destacan muy bien Miguel Ángel y Manuel Gerpe, la ontológica contraposición entre Estado de autonomía y Estado federal, partiendo de dos presupuestos que parece que son inmutables, es decir, que el Estado federal reclama poderes judiciales fraccionados y que el Estado autonómico reclama un solo poder, es una afirmación que resulta relativamente conceptualmente grosera. No es cierto. Hay estados muy complejos y evidentemente de estructura federal con poderes judiciales muy fraccionarios, naturalmente que sí, Estados Unidos o Suiza sería un buen ejemplo. Hay estados federados donde solo hay un poder judicial, solo uno, el de la federación, como Bélgica, Austria. Hay países como Alemania, donde efectivamente hay un sistema federal, y Canadá, un sistema federal de justicia, en el que cogestionan los entes federados con la propia federación. Por tanto, hay una multiplicidad de fórmulas que hace que esa afirmación sea particularmente innecesaria, porque no es conceptualmente correcta. Como también, pero no solamente conceptualmente discutible, sino simplemente inexplicable, o yo al menos soy incapaz de entender, cuando el tribunal afirma la unidad jurisdiccional en el ámbito de la concreción normativa es el equivalente a la unidad de la voluntad constituyente en el nivel de la abstracción. Yo no lo he entendido, sigo sin entenderlo, pero no sé si es un problema mío o un problema de quien lo escribió. Y es difícil de entender, y sobre todo es difícil de entender que eso pueda aparecer en una sentencia del máximo garante de la Constitución. Es difícil de entender, primero, el uso que se hace del principio de unidad jurisdiccional, porque creo que ese es un tema enormemente interesante. Porque si nos vamos a los términos de la Constitución, el 117.5, la unidad jurisdiccional no es un principio sustantivo, es un principio de organización. La organización y el funcionamiento responderá al principio de unidad jurisdiccional. La unidad jurisdiccional, por tanto, insisto, es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. No es un principio sustantivo sobre el que se funda el sistema de protección y aplicación de la Constitución. Eso, a mi entender, resulta absolutamente surrealista, porque sería como cuestionar que en la protección de la propia Constitución y en su desarrollo concurren naturalmente otras jurisdicciones, como puede ser la jurisdicción del Tribunal Europeo, en la medida en que reconozcamos su proyección jurisdiccionalizada, y desde luego del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y sus sentencias, naturalmente, son instrumentos jus fundamentales que enriquecen el sistema constitucional. Yo creo que hay una confusión, por tanto, de enfoque. Es decir, lo que la Constitución garantiza es la unidad del poder judicial, es decir, donde reside sustantivamente el ejercicio del poder judicial no es tanto en la organización jurisdiccional del mismo, sino en los jueces y magistrados independientes, imparciales y responsables que, formando cuerpo único, ejercen la jurisdicción. Este es el núcleo intangible. Esta es la garantía institucional de jurisdiccionalidad que la Constitución debe proteger y que todo legislador orgánico debe garantizar. Es decir, la independencia, la responsabilidad, la inamovilidad de los jueces y magistrados que ejercen el poder. La organización tiene un carácter mucho más flexible y mucho más contingente. La unidad jurisdiccional, por tanto, está mucho más vinculada a la organización y, por tanto, está muy próxima a la idea de estructura. Y creo que si hacemos una interpretación intratextual de la Constitución, como deben ser las interpretaciones rigurosas de la Constitución, veremos que el elemento estructural en la organización del Poder Judicial está presente en la propia Constitución, la estructura. El 123, cuando establece la supremacía del Tribunal Supremo, está hablando y sugiriendo, evidentemente, una estructura piramidal con elementos de subordinación, pero sobre todo el 152 habla de una estructura con un alcance territorial. Y creo que eso no es incompatible con la unidad en el ejercicio del Poder Judicial y en el cumplimiento del modelo constitucional diseñado. Por tanto, una cosa es la unidad del Poder Judicial y otra muy diferente es la estructura como organización, que, como precisa el artículo 152, no puede comprometer
la independencia ni tampoco la supremacía del Tribunal Supremo, naturalmente en su dimensión nomofiláctica. Tampoco resulta particularmente cuidadosa las fórmulas apodícticas utilizadas en la fundamentación. Por ejemplo, la estructura territorial del Estado es indiferente por principio para el judicial como poder del Estado. No puede ser, es una aporía. Es decir, seguramente creo que hay un elemento de reacción en la sentencia del tribunal, que seguramente es el poco cuidadoso uso del lenguaje que hizo el legislador estatutario. Es decir, yo creo que es verdad que el título tercero del estatuto, el legislador fue poco cuidadoso en el uso del lenguaje, pero creo que provoca una reacción desmedida del Tribunal Constitucional. Cuando en el título tercero, y como veremos, habla de los consejos de justicia, son el gobierno judicial, yo creo que el Tribunal Constitucional reacciona con una virulencia seguramente innecesaria para justificar lo que finalmente decide, pero en todo caso poder afirmar que la estructura territorial del Estado es indiferente por principio para el judicial como poder del Estado, me parece que sencillamente es negar una realidad intraconstitucional, porque naturalmente el artículo 152 introduce una guía de organización de la jurisdicción que toma en cuenta la estructura territorial, tanto por los tribunales superiores de justicia como por las demarcaciones judiciales del territorio. Por tanto, cuando yo siempre reivindico el lenguaje constitucional como un lenguaje que siempre es importante. Todas las palabras, el intratextualismo, es decir, el lenguaje constitucional no podemos utilizarlo de una manera para lo que nos conviene. La Constitución dice lo que dice y, por tanto, es el objetivo de política final la que nos debería estimular a usar todo el lenguaje de la Constitución. Otra afirmación que me parece un oxímoron es cuando se refiere a que ningún órgano salvo el Consejo puede ejercer las funciones de gobierno de los órganos judiciales. Sin perjuicio de que el Consejo General del Poder Judicial, sin lugar a dudas, es el órgano constitucional llamado al gobierno del Poder Judicial, ello no significa que esa referencia constitucional agote en términos originarios todas las funciones de gobierno sobre el Poder Judicial. Por una razón, no es un tema de voluntad, simplemente es un tema de descripción de la pura realidad, es que las salas de gobierno y los decanatos y los presidentes de órganos jurisdiccionales asumen funciones de gobierno. Por tanto, la propia realidad sugiere elementos de no exclusividad, o mejor dicho, de desconcentración, que nada debe proyectarse en un menoscabo, en una desnaturalización del liderazgo y de la posición constitucionalmente indispensable que debe ocupar el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de la propia Constitución. Insisto, de nuevo, es importante la lectura intratextual, determina contenidos de gobierno genéricos, pero indisponibles para el legislador orgánico. Nombramientos, ascensos, inspecciones, régimen disciplinario. Ese es el núcleo fuertemente vinculado a las garantías institucionales de protección de la independencia del Poder Judicial. Pero no determina cómo debe organizarse esas funciones de gobierno. Y entonces yo me pregunto, ¿acaso no tenemos estándares de organización del gobierno o de la gestión pública tan valiosos como los del 103 de la Constitución? Es ver, los principios de organización de la administración que aparecen también enunciados en el 103, ¿acaso la organización del gobierno judicial tiene que ser ajenos a ellos? A mí me parece que sería una reducción al absurdo. Es verdad que el 103 habla de descentralización, pero claro, es verdad que dentro de la estructura de los poderes ejecutivos, el 103 está pensando también en la distribución competencial de 148 y 149, pero el hecho de que la descentralización no pueda ser aplicada al modelo de gobierno judicial no significa que no podamos tomar en cuenta el valor de la desconcentración que aparece también en el 103 como un principio fundamental de funcionamiento del poder, de la organización del poder. Ackerman decía, y a mí me parece que con mucho tino, que el federalismo, la federación, sobre todo, o las tendencias federalizantes, sobre todo son fórmulas que deben ayudar a repartir el poder para que el poder funcione mejor. Esta sería una finalidad bastante interesante. Yo creo que es un poco el origen de las fórmulas federales. No entiendo por qué el Poder Judicial no debe responder a ese ideal de buena administración post-beberiana, permítame la expresión,
una buena administración material del 103. Con estos mimbres, el tribunal se enfrenta al análisis del título tercero. Y creo, con resultados sinceramente desconcertantes, porque creo que hay un plus de agresividad en la materia que sinceramente era innecesaria. Lo primero, y Miguel Ángel Cabellos lo destaca muy bien, lo primero que llama la atención es que el Tribunal Constitucional abandona la técnica de la deferencia hacia el legislador estatutario que había utilizado mediante la fórmula de la colaboración intranormativa. Es decir, si bien es cierto que la Constitución reserva a la ley orgánica una buena parte de la regulación de los contenidos del Gobierno Judicial, el hecho de que el Estatuto mencione determinados contenidos que pueden afectar a ese núcleo de funcionalidad, pero en la medida en que hay una llamada a la ley orgánica como el séptimo de caballería, o sea, el que vendrá a poner orden, pues en principio lo que tú llamas la colaboración intranormativa, el tribunal lo había utilizado como un estándar deferente y, por tanto, de validación de constitucionalidad de un buen número de preceptos del título tercero del Estatuto. Sin embargo, es curioso, y no me paro en describir los elementos que el tribunal... pero es muy curioso que cuando llegamos a los consejos de justicia, aquí el tribunal cambia radicalmente de metodología, abandona el estándar de la colaboración intranormativa y afirma y parte de dos afirmaciones de enorme calado. Una, el estatuto y funciones del Consejo quedan expresamente reservados al legislador orgánico, por tanto, ninguna ley que no sea la ley orgánica del Poder Judicial, fíjense que también es la Constitución utiliza ley orgánica del Poder Judicial en el 122. En otras ocasiones habla de ley, por ejemplo, el 117 habla las leyes que podrán determinar funciones atribuidas a los jueces, no es la ley orgánica necesariamente, es la ley. Y veremos cómo el tribunal, por ejemplo, hace un giro inexplicable para declarar la inconstitucionalidad de un precepto. Pero bueno, y la segunda afirmación, el Poder Judicial no tiene más órgano de gobierno que el Consejo General. Ningún otro órgano puede ejercer las funciones de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial. A partir de estas dos afirmaciones fuertes, el tribunal declara la inconstitucionalidad del Consejo de Justicia. Pero lo declara, y muy curioso, haciendo una mutación, si me permiten la expresión procesalista, del propio gravamen. Es decir, porque lo que hace el Estatuto, a mi entender, de una manera imprudente, es decir, yo creo que el Estatuto, primero, utiliza un lenguaje que seguramente es un lenguaje arriesgado y, sobre todo, no es coherente que en una materia como esta no haya una previa cohonestación política entre la propuesta estatutaria y el marco normativo de la ley orgánica. A mí eso creo que, sinceramente, es otro de los grandes problemas que afectaron a todo el proceso estatutario, ¿no? Esa descoordinación entre estatuto y ley orgánica. Pero lo que el estatuto no propone es un órgano autonómico. Y yo creo que aquí el Tribunal Constitucional hace una mutación. Dice, no, mire usted, el Tribunal de Justicia, el Consejo de Justicia, en la medida que sea órgano del Gobierno Judicial, es inconstitucional. Pero el Consejo de Justicia, como una cosa que nada tiene que ver con el Gobierno Judicial, es constitucional. De hecho, esta sentencia, la 31/2010, ha servido como modelo para los consejos de justicia que aparecen en las reformas estatutarias, prácticamente Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, incluso con una, ¿no?, con una mención singular. Y entonces son órganos de asesoramiento autonómico, es decir, no tienen ninguna función de gobierno. De alguna manera se someten al perímetro de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el legislador estatutario del Estatuto del 2006 propone un órgano de gobierno. Pero, ojo, no un órgano de gobierno autonómico, sino un órgano de gobierno dentro del Poder Judicial. Insisto, propuesta avezada, propuesta arriesgada, propuesta imprudente, pero no propone un órgano autonómico de gobierno del Poder Judicial, sino un órgano desconcentrado de gobierno del Poder Judicial. Y es el tenor literal de su propia propuesta regulativa. Surge la confusión, evidentemente, con el pronunciamiento. El Tribunal de Oficio reconfigura la regulación y la razón teleológica del órgano. Y entonces el Tribunal, en un esfuerzo, digamos, de un cierto componente profesoral, dice, bueno, pues ahora les voy a dejar claro lo que el Consejo de Justicia creado por el Estatuto no puede regular o no puede tener competencias y lo que sí.
Entonces dice claramente, el Consejo de Justicia no puede participar en nombramientos de presidentes, no puede expedir nombramientos y ceses de jueces y magistrados temporales, no puede ejercer funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados, no puede realizar inspecciones de tribunales y no puede informar sobre recursos de alzada que hayan podido interponerse contra las decisiones de los órganos de gobierno del Tribunal Superior. Es no inconstitucional, sin embargo, y fijaos qué curioso, que el Consejo de Justicia haga ejecutar los reglamentos del Consejo. Eso estaría dentro de competencias de Administración General, que no afectarían al Gobierno Judicial, cosa que yo tampoco he logrado entender, cómo un reglamento del Consejo que está pensado para gobernar el Poder Judicial puede ser vigilada su aplicación por un órgano que el Tribunal Social dice que no puede tener ningún contacto con el núcleo del Gobierno Judicial. Una paradoja argumentativa que yo no he logrado despejar. Información sobre propuestas en materia de organización, presentación de memorias parlamentarias. Estas serían, digamos, las funciones que previstas en el 101 del Estatuto sí podrían, permanecen constitucionalmente salvadas por la 31/2010, pero insisto, a ejecutar o a ejercer por un órgano que ya no es el Consejo de Justicia propuesto en el Estatuto, sino otra cosa que el Tribunal Constitucional ha reconfigurado en el análisis de la materia. Bien, en cuanto a las fórmulas de composición, el Tribunal Constitucional también se mete, y a mi entender de manera si me permitís la expresión, tosca. Y es porque, oiga, usted tiene alguna obligación, y alguna es intentar ser deferente con el legislador democrático, y además yo creo que los tribunales no deberían olvidar a Kelsen, los tribunales constitucionales, porque cuando dice el estatuto que el presidente del Consejo de Justicia será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional responde no, porque el tribunal, los jueces y magistrados solo pueden ejercer las funciones jurisdiccionales o aquellas expresamente que prevenga la ley. Bueno, pero la ley no es la ley orgánica. El 117 no habla de la ley orgánica. Y, de hecho, los jueces asumimos competencias, ley de registro civil, ley electoral, cosas muy raras, porque lo dice la ley. No porque sea ontológica la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es el que da sentido al poder judicial en cualquier sociedad democrática avanzada. Por tanto, sorprende que el tribunal declare inconstitucional la previsión estatutaria de que el presidente del TSJ sea presidente del Tribunal del Consejo de Justicia, porque no lo dice la ley orgánica. Oiga, es que la ley orgánica no dice todo lo que los jueces hacen. También la ley puede establecer lo que los jueces hacen. Creo, sinceramente, que fue una afirmación innecesaria. En todo caso, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues, sinceramente, no lo sé. ¿Por qué? Porque el tribunal podía haber llegado a conclusiones mucho más suaves, sin necesidad de crear un cisma constitucional en esta materia. Primero, limitándose al estándar de la cooperación normativa. Es decir, mire usted, digan ustedes lo que digan, está muy bien, pero mientras la ley orgánica no lo diga, pues esto queda en latencia, ¿no? Es un modelo latente que debe ser asumido, accesionado, permítame la expresión, por el legislador orgánico, y ya está. Y, por tanto, de verdad, pocos problemas hubiera habido. En todo caso, todo este entramado argumentativo y conceptualmente discutible choca con una afirmación de principio que aparece oculta en tantos oxímonos y en tantas cosas, que es que el propio tribunal reconoce que eventuales fórmulas de desconcentración, que no siendo constitucionalmente imprescindibles, podrían ser reguladas por el legislador orgánico. Es que toda esta estructura, digamos, de grandes argumentos, al final termina diciendo, oiga, la desconcentración es posible. En los límites de intangibilidad constitucional son evidentes. La unidad del Poder Judicial y el gobierno del Poder Judicial atribuido al Consejo General del Poder Judicial son fórmulas intangibles. Ahora bien, el cómo se organiza ese gobierno y la posibilidad de desconcentrar no está cerrado por la Constitución. Y el propio Tribunal Constitucional lo reconoce. Por tanto, había. Por tanto, en conclusión, ¿es posible plantear fórmulas de desconcentración del Gobierno Judicial? Constitucionalmente sí. Entre otras cosas porque la propia 31/2010 lo ampara. Y yo diría que hasta lo estimula en una lectura tal vez posibilista.
¿Es razonable introducir en los criterios de desconcentración elementos que tomen en cuenta la estructura territorial del Estado autonómico? A mí me parece que es un mandato intraconstitucional. Está, sin duda, a mi entender, implícito en el 152 y está implícito también en el 123. ¿Los consejos de justicia pueden ser un instrumento de desconcentración? Bien, esta es otra cuestión. Esta es una cuestión ya que afecta no tanto a la carga constitucional, sino a un problema más de oportunidad, un principio. Por tanto, esto se somete a principio de políticas públicas. Sobre esto puede haber mucho debate. Puede ser razonable. Eso nos obliga a cuáles serían, sobre todo, sus competencias. Bien, sus competencias, naturalmente, tendrían que pasar por una asunción sustancial de las competencias actuales de la Sala del Gobierno, del artículo 152. Las 14 competencias específicas más esas dos o tres competencias que en términos genéricos se formulan. ¿Qué otras competencias, creo yo, podrían transferirse a los consejos de justicia sin afectar la esencia de la unidad de gobierno y, desde luego, sin que pudiera ponerse en peligro, naturalmente, el sentido que da al gobierno judicial, que es la protección de la unidad del Poder Judicial y de su independencia? Pues, por ejemplo, el diseño de planes de formación bajo el control del Consejo del Poder Judicial, los convenios de colaboración con instituciones, corporaciones para el mejor funcionamiento de la administración de justicia en cada uno de los territorios autonómicos, la aprobación de las listas de candidatos de jueces sustitutos y magistrados suplentes con posibilidades de recurso ante el Consejo General del Poder Judicial, la participación en los procesos de designación de presidentes de órganos jurisdiccionales. Esta idea de la participación es una idea que naturalmente tiene que modularse en el sentido de que no puede comprometer una función originaria que la Constitución asigna al Consejo. Pero la posibilidad de que el Consejo de Justicia o el órgano que denominado pueda situarse en esa función, pudiera hacer sobre informes previos de idoneidad, de evaluación del trabajo, de recabar informes, yo creo que es perfectamente posible como fórmula de desconcentración. Previsión y vigilancia y ajuste de los reglamentos del Consejo, naturalmente que sí. Un tema que me parece absolutamente olvidado por parte del Poder Judicial, y que eso sí que afecta a la unidad, a la llamada unidad jurisdiccional, que es los jueces de paz. Es decir, que sin perjuicio de sus orígenes y sus modelos de nombramiento, pero que el Poder Judicial no tenga competencia sobre la formación de los jueces de paz me parece, sinceramente, poco aceptable. Es verdad que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 96-190 sobre que formaría parte de la Administración de Justicia, pero es un argumento que no me parece fuerte. Yo creo que los jueces de paz y las salas de los consejos de justicia podrían hacer políticas activas en formación de jueces de paz. Informar, evidentemente, sobre demarcaciones, aprobación provisional de comisiones de servicio, ejecución y, sobre todo, la ejecución provisional de las fórmulas del 98, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cosa que a las salas de gobierno nos vendría estupendamente y, sobre todo, creo que son fórmulas muy interesantes. Control de la fase de prácticas propuestas sobre informes de expediente de responsabilidad civil de casos derivados o realizados o cuya fuente del daño pueda estar en el territorio de una comunidad autónoma determinada. En todo caso, se plantea también en las preguntas, y con esto permíteme, Miguel Ángel, ya voy acabando. Se plantea el problema de la subsistencia o no de las salas de gobierno. Sobre esto, por ejemplo, es interesante la fórmula italiana. El decreto del 2006, que regula el ordenamiento judiciario y que genera, digamos, un nuevo modelo a los consejos de justicia italianos, que sabéis que no están vinculados tanto a las regiones, sino a las cortes de apelo, sin perjuicio de la proyección territorial que precisamente el decreto del 2006 introduce, los consejos de justicia introducen un mecanismo de geometría variable. Es decir, aquellos aspectos del gobierno desconcentrado que tengan una estricta y casi ontológica relevancia de la organización interna de órganos de juzgados y tribunales que solo fuera decidido por los jueces y magistrados. Por tanto, que los laicos que compusieran el Consejo de Justicia no tuvieran que participar. Aprobación de normas de reparto, las guardias, los criterios de organización estricta ad intra. Y a eso, por ejemplo, los consejos de justicia italianos lo tienen. Sabéis que tiene una composición que creo que es bastante interesante, pero los laicos quedan fuera de la toma de decisiones
de los que serían, a mi entender, del 1 al 4 del 152. Y eso podría ser que dentro del Consejo de Justicia se creara una comisión permanente o una comisión de asuntos de organización judicial estricto senso, o que se permitiera la subsistencia de la sala de gobierno precisamente para ese tema. El resto de las funciones, permítanme como guía, 152, 5 a 14, aunque sería ampliable, creo que efectivamente el Consejo de Justicia podría tomar esas decisiones. La composición, recuerden que sobre Consejo de Justicia hubo un proyecto de ley que llegó al Parlamento y por tanto había posibilidades. Fórmulas, hombre, yo creo que externalizar, o sea, nutrir el órgano de gobierno desconcentrado de laicos, a mí me parece interesante. ¿Qué laicos pueden ser llamados a ello? A mí me gusta el modelo italiano, me gusta algún laico de la universidad, de profesiones jurídicas, me gusta algún laico de los colegios de abogados y de los colegios profesionales, y desde luego los parlamentos autonómicos, la posibilidad que tuvieran de nombrar en una proporción que creo que debería asegurar la preeminencia del número de togados frente a laicos. Creo que eso es, además, yo creo que por simpatía del modelo de Consejo General del Poder Judicial Constitucional, creo que es una guía constitucional que hay que respetar, que la mayoría de los miembros que compongan el órgano sean de extracción judicial. Pero respetando, bueno, cuál sería el porcentaje, el número, yo ahí ya me quedo fuera de juego porque hay tantas posibilidades que son casi infinitas. Pero la idea fuerte, la posibilidad de que los parlamentos, mediante la designación de consejeros, puedan de alguna manera el territorio vincularse en un ejercicio responsable de la administración desconcentrada del gobierno judicial, pues a mí me parece que es una opción que desde luego constitucionalmente es posible y que creo que además puede ser un buen switch in time, una posibilidad de giro a tiempo para que nuestra Constitución siga representando lo que tiene que ser, que es un proyecto valioso que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado, a una sociedad democrática avanzada. Y perdón por el exceso.